festejar algo que es un día grande para la minería, porque a nivel nacional es la primera empresa que se le da del giro minero metalurgista un premio de excelencia ambiental. Entonces, un fuerte aplauso, por favor, para la familia de Molimex. De veras que te felicito a Molimex y a ustedes, este gran equipo, por la derrama económica que han hecho en Compass, por la ayuda que le dan a la comunidad y, sobre todo, por los trabajos que le dan al Estado. Muchas gracias. Mención aparte merecen nuestros amigos de Molimex, quienes dedicadamente, decididamente ustedes han logrado este certificado de excelencia ambiental, mismo que reconoce a aquellas empresas que demuestran la mejora continua de su desempeño ambiental, así como un compromiso ejemplar con la preservación del ambiente y una manifiesta responsabilidad social con el entorno. A quienes les extiendo un sincero agradecimiento, ya que es un verdadero reconocimiento a nuestras estrictas políticas ambientales y de responsabilidad social empresarial. Recientemente recibimos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente el reconocimiento de excelencia ambiental, lo cual me llenó de orgullo y satisfacción, ya que representa el esfuerzo diario de todo un equipo que día con día trabaja bajo una misma visión. Por eso la minería es tan importante por nosotros. Yo, la verdad, yo soy un gran defensor de la actividad de la minería, y más de la minería comprometida, como es el caso de Molinex, donde definitivamente si las cosas se hacen con un sentido social, las cosas avanzan más. Entonces yo creo que esta asociación que ustedes forman, Eduardo, es algo muy importante, porque este tipo de reuniones, este tipo de eventos, este tipo de convivencias nos permite precisamente conversar de que Sonora creo que le está yendo bien, creo que le irá mejor. Tenemos 4 años adelante con el gran liderazgo de la gobernadora Pavlovich, y como siempre le reitero que las puertas en las que tiene economía para todos ustedes están abiertas. Muchísimas gracias.